Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El video de hoy les traigo un video diferente porque no es uno de maquillaje, sino que últimamente me han estado preguntando mucho acerca de que les dé consejos o tips para la pérdida de peso. Entonces, antes de... planeo hacer un video con un poco a platicarles un poco de mi dieta y rutina, que de todas maneras ya les he hecho yo creo que como 3 videos más o menos. Les voy a dejar en sugeridos esos videos por aquí arribita. Pero antes de hacer como que la versión más actualizada de esos videos, les quiero dar unos pequeños tips acerca de si ustedes quieren decidir comenzar a tener una vida fitness, como los aspectos más importantes que deben de considerar. El primero, y creo que es el más importante, es que el peso no lo es todo. El peso, ya sabemos muchas, incluyéndome, nos fijamos mucho en el peso y es difícil no basarte únicamente en el peso, pero algo importante que hay que considerar es que las medidas son mucho más importantes que el peso. Esto es porque en las medidas, por ejemplo, de la panza, de la parte del abdomen, siempre cuando vayas disminuyendo medidas, quiere decir que estás disminuyendo grasa. En cambio, si por ejemplo tú estás disminuyendo peso o estás aumentando peso, puede variar mucho por el músculo. Si tú estás comenzando a hacer gimnasio, alguna clase de deporte y ves que estás aumentando peso, puede ser por el aumento de músculo. Recuerden que el músculo también pesa. Entonces no se desesperen si por ejemplo comienzan a ver que están aumentando de peso. Mientras ustedes estén bajando medidas, eso quiere decir que están bajando grasa. Otro consejo que les puedo dar es que si ustedes están buscando un video acerca de cómo perder 10 kilos en una semana o cómo perder 20 kilos en un mes, yo no les voy a decir eso. Yo les voy a decir que es un cambio de hábito, no es de corto plazo, es un cambio de estilo de vida. Entonces tienen que tener la mentalidad de que no es nada más en un mes, no es nada más en lo que llego, por ejemplo, a que bajo 10 kilos, sino que es algo que te va a ayudar por el resto de tu vida, porque te va a ayudar muchísimo para la salud. Y también las invito a que conforme ustedes van haciendo un hábito de comer y de hacer ejercicio, ustedes se van a sentir bien y créanme que no lo van a querer dejar, o va a ser muy difícil querer dejarlo por el sentimiento tan satisfactorio que tienen. Pero en cambio, si ustedes buscan opciones más rápidas como geles, como pastillas, creo que es algo que como no te está costando tanto esfuerzo, creo que es más fácil de dejar y que haya el famoso rebote, que el rebote siempre va a existir mientras tú regreses a tus hábitos anteriores. Si tú aprendes a comer, no vas a tener rebotes, simplemente porque no vas a regresar nunca a esos hábitos que tenías anteriormente. Entonces no es a corto plazo, sino que es un cambio totalmente de vida y tienes que tener eso muy bien en la mente. La paciencia es muy importante en este estilo de vida, porque no lo vas a ver reflejado en 1, 2, 3 meses. A lo mejor ya en 5 o 6 meses comienzas a ver los resultados y es cuando comienzas a realmente ver en fotografías como el cambio que tienes. De todas maneras, tú vas a comenzar a sentir los cambios en ti misma, pero muchas veces hasta que no lo ves, el antes y el después en las fotografías, es que te quedas de wow. Entonces es mucha paciencia. Mientras tú estés haciendo una dieta y ejercicio, estás haciéndolo bien. Nada más ahorita es tener la paciencia y ser constante. Se vale que por ejemplo un fin de semana te des tus gustos, se vale que estés enferma y que por una semana no quieres ir al gimnasio, eso se vale, pero siempre regresar al el ejercicio y la dieta, siempre, siempre, siempre. Yo creo que la alimentación es el 90%. Si ustedes van al gimnasio y aún así toman refrescos, sus taquitos o lo que ustedes quieran, están arruinando todo lo que hicieron en el gimnasio. Entonces la alimentación es el 90%. Y algo muy importante acerca de la alimentación, por ejemplo, a mí no me gusta el pescado. Yo aborrezco muchísimo el pescado, pero aún así yo creo que casi todas mis dietas son de puro pescado. Entonces, pollo, pescado o pechuga de pollo. Entonces, muchas veces me preguntan de que si no me gusta esto, o de que ay, es que como que pescado así como que es muy sin chiste, sin sabor, sin nada de eso. Y es algo difícil, pero empiezas a tener la mentalidad de que tú estás comiendo para nutrir tu cuerpo y estás dejando de comer por el placer, o sea, por ese gusto, eso que sabe rico, eso ya
O sea, ya no comes por el gusto, ya no comes por el placer, sino comes porque tienes que nutrir a tu cuerpo, comes porque tienes que comer. Entonces, ahora sí que la verdad es que ya no, o sea, comer ya no es un gusto que tienes, comes porque tienes que comer. Y es algo difícil, o sea, es como un tanto conformista, como de que no, pues ya, o sea, es como que ya esta es mi dieta y ya me tengo que hacer la idea, pues de que esto es lo que voy a comer. Les comento que de todas maneras sí se vale que ustedes se den sus gustos una vez a la semana, una comida o algo por el estilo, los famosos cheat meal. Pero, la verdad es que de lunes a sábado, o si se puede toda la semana, es que la verdad es que sí tienes la idea de que no vas a disfrutar de la comida. Hay veces que hay, sí hay dietas muy ricas, eso no lo voy a negar, pero la mayoría de las veces, por lo menos para bajar de peso, sí es difícil encontrar algo como muy rico a comparación de pues las hamburguesas, pizzas y todo eso. Entonces sí tienes que hacerte la idea. Y si se fijan, todo es en la mente, entonces la mente es muy poderosa y por eso le estoy dando como estos pequeños tips para que ustedes se preparen psicológicamente. Creo que la vida fitness no es para todos porque tienes que hacerte de mucho tiempo. Si es como prácticamente casi no tienes tiempo para tener otro hobby. Es una persona que trabaja a tiempo completo, que tiene hijos, creo que es bastante difícil. No estoy diciendo que sea imposible, pero lo que he estado viendo es que sí tienes que aportar muchísimo tiempo. Esto es porque tienes que, no sé, comer cada 3-4 horas, entonces tienes que estar, por ejemplo, en tu casa para tener tus comidas. Tienes que tener tiempo para ir al gimnasio, que por ejemplo yo ahorita estoy yendo 3 horas al gimnasio. Tienes que tener tiempo para preparar toda tu comida, que yo les he comentado en Insta Stories que a mí me gusta prepararlo, por ejemplo, el domingo, lunes, para toda la semana. Te vas a alejar de gente, va a haber mucha gente que se va a comenzar a alejar de ti o simplemente tú vas a darte cuenta que ya no quieres salir o convivir con esa gente. Hay muchas personas que no te van a creer, hay muchas personas que te van a decir que no puedes, hay muchas personas que van a querer hundirte, entonces esas personas te vas a dar cuenta que no sirven en tu vida, que no, ya no quedan en tu estilo de vida que quieres. Entonces, si realmente quieres este estilo de vida, te vas a alejar de esas personas que únicamente te hacen daño. Yo estoy hablando, por ejemplo, de amistades familiares que pueden ser así, pero hay casos que, por ejemplo, el mismo esposo, la esposa, la pareja, son un poco difíciles porque ya están acostumbrados a cierta rutina y, por ejemplo, eso yo lo he vivido con mi novio, que a veces entre semana me dice, ah, sí, vamos, no sé, traigo antojo de pizza, vamos por una pizza o algo por el estilo. Entonces yo siento que cuando es una persona que tú estás viviendo en la misma casa, entonces que obviamente no te puedes alejar. Creo que es muy importante la comunicación. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso con mi novio le he dicho, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita cambiando mi estilo de vida y necesito que tú me ayudes entendiendo que yo no puedo estar, o sea, yo no puedo regresar a la misma rutina de anterior, sino que, o sea, ya cambió completamente, yo sigo una dieta, yo tengo que comer en mi casa, entonces no, necesito que me ayudes a que tú comprendas eso. Entonces, no me ofrezcas entre semana de que vayamos a tal lado, no vengas con tacos, no veas así ese estilo de cosas, pero o sea, la comunicación es muy poderosa, entonces yo creo que nada más diciéndolo de que sabes que yo tomé una decisión de cambiar mi estilo de vida y necesito tu ayuda, para lograrlo. Entonces, si esa persona realmente te quiere, te va a ayudar y va a entender. A lo mejor no la primera, es un poquito difícil salir de la rutina y sobre todo para esas otras personas que no se prepararon psicológicamente, es un poquito más difícil, pero créanme que comunicándolo y diciéndoles que necesitan su ayuda, creo que eso es suficiente y les van a apoyar mucho. Y ya para terminar, el último tip que les puedo decir es que si ustedes ya han intentado muchas veces iniciar con la dieta, si ustedes han iniciado un lunes y el miércoles ya lo dejan, si dejan de ir al gimnasio o si lograron bajar de peso pero ya lo repusieron, les quiero decir que sigan intentándolo.
sigan y sigan, sigan intentándolo. De verdad, ustedes no saben la cantidad de veces que yo dije, ya el lunes voy a iniciar la dieta, la cantidad de veces de que dije, la cantidad de veces que también la rompí. Entonces, yo les puedo recomendar que sigan intentándolo. Si el lunes iniciaron, para el martes la rompieron, el miércoles vuelvan a intentarlo. Si el fin de semana ya comieron, el lunes vuelvan otra vez. Entonces, siempre hay que seguir intentando, porque uno de esos intentos va a ser el bueno. Únicamente necesitas un solo intento para que sea el bueno. Entonces, ustedes sigan, sigan, sigan y sigan, porque si dejan de intentarlo, nunca va a suceder. Entonces, sigan intentándolo, aunque rompan la dieta, aunque vuelvan a subir de peso, vuelvan a intentarlo, porque un solo intento, uno de esos intentos va a ser el bueno, va a ser el definitivo, y uno de esos intentos les va a cambiar la vida. Entonces, esos son algunos consejos que les puedo dar en mi experiencia. Yo he bajado 25 kilos en 2 años, quiero bajar 30 kilos, entonces todavía tengo 5 kilos pendientes, pero ahora sí que lo difícil es mantenerse. Entonces, esperemos que también muy pronto les platique como mi historia de cómo me estoy manteniendo, pero por lo pronto todavía nos faltan 5 kilos, entonces pues a seguir. Entonces, pues a seguir con la dieta. Cualquier duda saben que me pueden dejar en los comentarios, también en mis Insta Stories. Les subo un poquito acerca de mi dieta, preguntas que me han hecho acerca de mi dieta y ejercicio. Les subo un poco de antes y después. Entonces, si no me siguen en Instagram, les voy a dejar, me pueden encontrar como Feri Barrué en Instagram, para que vean mis historias destacadas que por ahí tengo, por si necesitan un poquito más de inspiración. Espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse, regalarme un like, y nos estamos viendo en el próximo. Adiós.